¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Buenos días República Dominicana, buenos días Latinoamérica, buenos días mundo. Bienvenidos todos a Noticias CTV y mucho más cuando vivimos el jueves 7 de julio, año 2022. Como siempre, un placer, un honor y una distinción poder llegar a todos sus hogares con esta propuesta televisiva. Gracias al Todopoderoso que nos permite un nuevo comienzo, un nuevo despertar, un día más. Hoy es el momento exacto en el que usted puede y debe seguir luchando por esos planes, esos grandes proyectos, esas ideas, esos sueños que usted quiere ver materializados, pues este es el momento de empezar a hacerlo, de empezar a trabajar, de hacer el bien para su familia, para todos los suyos y para todo el país. Gracias a todos ustedes que a esta hora nos acompañan. Yo soy Martín Severino, como cada mañana brindándoles a todos ustedes, nuestros amados y queridísimos televidentes, todos y cada uno de los acontecimientos más relevantes que han tomado notoriedad en nuestro país y en el resto del mundo. La verdad es que estamos aquí agradecidos y complacidos de que ustedes nos estén acompañando como siempre cada mañana. Qué bueno es reencontrarnos por aquí por Noticias CTV y mucho más a través de la señal de CTV para todos esos canales y todos esos amigos que hacen posible que nuestra transmisión pueda llegar a todos los rincones del mundo y también asimismo a todos los rincones del planeta. Gracias, muchas gracias a todos ustedes que siempre nos abren las puertas de su hogar para enterarse con nosotros de todas las cosas que vienen aconteciendo en el país y en el resto del mundo. Volvió la lluvia otra vez, señor director. Ayer llovió esta madrugada. Sí, vino como Juanita. Se cree que podría estar lloviendo hoy, según el informe del tiempo que me dio la analítica de mi teléfono celular. Vamos a ver si llueve o no llueve. Lo que sí es que hay un pronóstico un tanto reservado, pero se espera que esas aguas estén cayendo próximamente. La verdad es que en el país muchas informaciones, un sinfín de informaciones que uno no sabe en realidad por dónde es que va a empezar. Estaremos hablando de muchísimos temas importantes que han tomado dominio, que han tomado posición de lo que es la palestra nacional. Hoy usted no se puede perder nada, absolutamente nada de lo que estará pasando aquí en Noticias CTV y mucho más. Estaremos hablando de las demás informaciones que han estado saliendo, señores, con relación al caso Medusa, la operación Medusa. Estaremos escuchando qué dicen los abogados de Jean Alain, el ex procurador de la República Dominicana y principal acusado en esta delicadísima operación. Estaremos viendo qué sucede con todo esto. Estaremos viendo también parte de lo que fue la ley de extinción de dominio. Ayer había sesión en el Senado de la República, señores. Unos cuantos comentarios, unos dimes y diretes en relación a todo lo que sucedió allí. Todo eso lo tenemos. Tenemos también por ahí que el PRM ya tiene una nueva persona. El señor Sigmund Freud estará al frente de lo que es la representación de delegado ante la Junta Central Electoral por el Partido Revolucionario Moderno. Esas y otras importantísimas informaciones que tenemos un video ahí bastante delicado, de una situación bastante delicada que vamos a comentar hoy. Hoy el guión está bastante amplio, hay muchas informaciones,
Está jugoso, señor director, como decía un buen amigo mío. Lo que sí es que hay un tema ahí, miren, bastante delicado y puede que estemos viendo el inicio de algo que se ha estado hablando desde hace mucho tiempo, pero que con las reacciones que se han estado produciendo por aquí, por allí, por allá, esto podría estar llevándonos a una situación de mayor escala. Vamos a ver ese video más adelante y ustedes se darán cuenta de qué yo le estoy hablando y de qué consecuencia podría traer este tipo de situaciones si se siguen replicando en el país. Pero antes de entrar con ese sinfín de informaciones, vámonos con la oración del día, señor director, si ya la tenemos lista y ya la tenemos por ahí. Exacto, la oración de este jueves, señores, en la cual vamos a ponernos en las manos del Todopoderoso, Señor, y vamos a empezar con la oración del día para iluminar este día, este jueves lluvioso, ¿no? Ya casi finalizando la semana, usted debe de estar contento y feliz que la semana está terminando. La oración de este jueves 7 dice: amado Dios, en esta hermosa mañana te doy infinitas gracias por este nuevo jueves que me obsequias. Señor, te pido que hoy podamos ver más allá de los problemas y limitaciones y vivamos cada instante con alegría y esperanza. Te pido también, amado Dios, por el bienestar de mi hogar y de las personas que amo. Te suplico que si tenemos alguna caída, nos des las fuerzas para levantarnos, y si por algún motivo nos faltase la fuerza, recuérdanos que tenemos que levantar la mirada al cielo y recordar que cada prueba que se presenta no es más que una situación para aumentar nuestra voluntad y nuestra fe en ti. Te pido que tu presencia no se aparte nunca de mi vida, y todo esto te lo pido, por supuesto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señores, esa oración del día, gracias a todos esos amigos que están con nosotros y que hacen, que disfrutan de este momento tan lleno de paz y tan lleno de genialidad, en el cual nos ponemos en las manos del Todopoderoso. Elevar esta oración en nombre de las personas que se encuentran enfermas, afectadas por cualquier situación, ¿no? Y elevar esta oración en especial, que ayer por cuestiones que se nos pasan, ¿no? Son tantas cosas que a veces que se nos pasan y hay que decirlo. En nombre del alma del señor Guerrero, quien falleciera en el día de ayer, un destacado cronista de lo que es el deporte. Murió lamentablemente Mario Emilio Guerrero, murió lamentablemente cuando acudía a llevar a su hijo a la escuela, al colegio, ¿no? De un infarto. Y recuerdo a Mario Emilio Guerrero con mucho amor, porque Mario Emilio Guerrero fue uno de esos cronistas que participaba junto a Tomás Troncoso, junto a Héctor J. Cruz, en un programa de hace muchísimo tiempo que yo disfrutaba y veía con mi padre, un programa deportivo, ¿no? Por eso reconozco muchas de todas estas figuras ligadas al deporte desde hace muchísimo tiempo. Y qué pena que hayamos tenido esta lamentable pérdida. Cuánta gente valiosa y cuánta gente importante. Todas las personas somos importantes para cada uno de los que nos aman, claro, ¿no? Pero cuando uno siente todo esto, aunque no conozca a las personas, pues siente esta pérdida, pues se reconoce la calidad de personas que fueron. Paz al alma de Mario Emilio Guerrero, destacado y excelente profesional del micrófono, y nosotros desde aquí, desde Noticias CTV y mucho más, pues les enviamos ese abrazo consolador, ese abrazo fraternal a toda su familia, a sus hijos, para que puedan recordarlo de la manera en cómo fue. Un batallador, un hombre de mucha fe y un hombre de grandes planes y proyectos, que muchos de ellos llegaron a ser materializados, y ese es el gozo, ese es el legado que deja a su familia y a toda la República Dominicana. Señores, vamos a entrar en materia de lleno porque los temas están
bastante picantes. En el día de ayer, el tema del caso Jean Alain Rodríguez siguió en sus buenas, en sus aguas. Siguen dándose a conocer distintas informaciones en relación a lo que contiene el expediente acusatorio, a los que han dicho los testigos interrogados, a los que han dicho los otros testigos, testigos estrella, que han hecho unas delaciones bastante importantes, a unas entrevistas que realizaron por ahí, señores. Y los abogados de Jean Alain Rodríguez están, puedo decirlo, señores, señor director, están dado al diablo los abogados de Jean Alain. Miren ahí el señor Balcazar, que incluso llamó rata humana a este joven Ulises, que dio unas declaraciones de que estaba siendo sometido a presiones por parte del poder de la Procuraduría General de la República de ese entonces, y que él tiene grabaciones y confesiones de todas y cada una de las cosas que estuvieron pasando ahí. Lo que sí es que el ex procurador tenía un plan, supuestamente, para convertirse en presidente de la República. Para esto contrató a una destacada, oigan bien, para esto contrató a una destacada experta en comunicación, experta en comunicación de allá de México, quien es la señora que está vinculada, señores, Alejandra Laguase Soto Ruiz. Es una senadora de allá de México y que ayudó en su momento al señor Peña Nieto a convertirse en presidente del país de México, y que supuestamente Jean Alain le había pagado a esta señora $2 millones para asesoría con lo que tiene que ver el tema de su candidatura presidencial. Lo que sí es que estas informaciones extraoficiales que se manejan sobre la acusación del caso Medusa salieron a reducir porque el ex procurador Jean Alain Contreras pretendía, como bien les dije, lanzarse por la presidencia para impulsar su proyecto político. Pues tenían supuestamente pensado llevar a cabo, y con la ayuda de esta senadora, la señora Languazo, llevar a cabo este proyecto político que tendría un costo, nada menos y nada más, o que le costó $2 millones a Jean Alain Contreras. Un tema bastante delicado, como bien les dije, las cosas se complican y se van más allá. Se van mucho, mucho más allá. Y Alejandra Languaz, ¿quién es? Alejandra Languanes, ¿quién es? Alejandra Languanes, una comunicadora experta en temas de comunicación digital y asesoría política, que es una política mexicana y tiene una amplia trayectoria en el mundo de la comunicación digital. Según los documentos sobre ella que contiene la CEPAL, la política mexicana, que es senadora, ha trabajado por más de una década en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones para destacadas empresas como Yahoo, MSN, el mismo Google, Televisa Interactive Media, y en el año 2017 fue acusada el gobierno de México, que encabezaba a Luis Enrique Peña Nieto, fue acusado de utilizar espionaje contra los políticos de la oposición. Y nada menos y nada más, se le acusa a Languanes de ser la persona que compró pues estos software para ser utilizado en esta práctica ilegal de espionaje. Según la denuncia, le costó esto al gobierno mexicano de ese entonces el desagrado y la desconfianza de la sociedad civil. Según lo que se tiene pensado y de lo que se ha hablado un poco en relación al tema de lo que es el caso Medusa y demás, cerca de $800 millones han sido devueltos por parte de los acusados y de los implicados en todo este tema. Señores, la cosa está caliente, como que se está complicando, y si por casualidad de la vida este caso está tan blindado como en múltiples ocasiones
ha firmado el procurador de la pesca Wilson Camacho, y como en momentos también lo ha dicho Jenny Berenice, la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, y son ellos capaces de, en este juicio preliminar que todavía no se ha dictado fecha, sí ya se conoce el juez y el juzgado donde va a ser llevada, donde va a ser desarrollada esta actividad, este juicio o actividad jurídica, pero lo que todavía no se conoce es la fecha. Pero vamos a conocer y a escuchar, después de que ha pasado todo esto, qué dicen los abogados de Jean Alain, que como bien les decía, están como el diablo. Escuchemos. El público explica el porqué de la inercia. Y por vía de consecuencia, si la inercia se comprueba, como ha ocurrido, entonces la juez ordena lo que debe haber hecho el Ministerio Público. ¿Y en cuanto a la acusación en el caso, ya fueron notificados? No, primero fueron notificados, como es la costumbre. Primero hay que notificarle a ustedes, los periodistas, antes que a los diputados, una parte de ellos, unas privilegiadas, como siempre, las que tienen los almuerzos y las cenas juntos con el Ministerio Público. A propósito de eso, se han hecho algunas revelaciones, por ahí andan algunos interrogatorios que revelan algunas confesiones. ¿Ya han comenzado a preparar? No, hasta que no tengamos los expedientes, los interrogatorios completos, no podemos decir nada. Felizmente, hasta lo que he escuchado, hay una rata ahí que dice que firmó a Jean Alain, pero no puedo decir que le entregó dinero a Jean Alain. Una rata humana. ¿Quién? No conozco el nombre, es indeseable personal. Pero lo que yo sé es que él no puede haber dicho nunca que le entregó dinero a Jean Alain. ¿Y por qué ni ninguno de ellos? ¿Y por qué es tan indeseable? Sí, o sea, ¿ya conoce algún pedigrí de él? A ese señor no le cabe más curso, mi mujer. No hay forma. ¿A que fue con mala intención, usted dice? Claro que sí. Es una rata. Es del peluquín. Sí. Y eso mismo. Pero esa es la verdad con nosotros. Aquí. No hay problema. ¿Tiene cola que le pise? No. Vamos a ver a la acusación. ¿Qué le parece que hayan dejado a Cano en España y, o sea, no lo acusaran, no estén en el expediente? Bueno, es un nuevo código que yo no lo vi, no lo he visto en ninguna de las universidades que me enseñaron. ¿Por qué en la acusación está el hijo de Macarrulla y no el propio Macarrulla? Es que yo no he leído la acusación, lamentablemente. Voy a hablar con una de esas privilegiadas, a ver si tiene la amabilidad o la indulgencia de permitirme el expediente. Gracias, doctor. Radiales y televisivos han hecho muchos programas sobre él. Pero hay dos páginas que están presentando. Nosotros no conocemos el interrogatorio. Nosotros no podemos acercarnos a Tom Casanova sin que nos acusen a nosotros de estar interviniendo con testigos y estar intimidando con testigos. Para evitarnos más situaciones, como la situación penosa que se presentó con el Consejo de Defensa, nosotros estamos esperando ver todas las cosas, ver todos los interrogatorios, ver de qué nos acusan, y sobre eso, en el caso que establece el código, poder presentar una respuesta. El código nos da muy poco plazo, pero entendemos que si el Ministerio Público se ha pasado un año con esta investigación, sin un proceso completo, con él preso un año, no nos pueden dar un plazo muy corto, porque es materialmente imposible conocer ese legajo de documentos en un plazo de 10 días. Ese es un tema que vamos a conocer en el tercer juzgado. Espera entonces que ese juez sea razonable en ese sentido y le otorgue un plazo desde ya razonable para conocerlo. Ese juez es un juez joven, de mucho criterio y de mucha formación jurídica. Nosotros entendemos que hay que darle el beneficio de la duda y con él vamos. Y vamos a tratar de conocerlo. No tenemos prejuicios, no tenemos preconsideración con él. Es un juez capaz y del cual tenemos la mejor experiencia. Así que vamos, juicio. Ahí están las declaraciones de los abogados de Jean Alain en relación a todo esto que está pasando. Y ustedes escucharon ahí que a Balcazar le preguntaron que por qué está un hijo de Macarrulla envuelto en este tema y no el mismo
ministro de la presidencia que está envuelto en esta situación. Pero ¿qué sucede? Que producto del involucramiento de un hijo de este alto funcionario, Lisandro Macarrulla, pues en el día de ayer, cerca de las 11 de la noche, el licenciado Lisandro Macarrulla, a través de su cuenta de Twitter, informó lo que ustedes ven en pantalla. De conformidad con las facultades establecidas en la Ley de Función Pública, he solicitado al presidente de la República una licencia de mi posición como ministro de la presidencia. ¿A qué se debe este pedimento, no?, de un cese en las funciones de ministro administrativo de la presidencia, al hecho de que esta vinculación de un hijo de un empresario de tanto perfil, y no solo un empresario de tanto perfil, sino un funcionario de alto rango, afecta directamente todo lo que tiene que ver con el presidente Luis Abinader. Señores, estamos hablando de el ministro de la presidencia, no estamos hablando de el director de por allá, de más hacia allá, señor director. No estamos hablando del director del Ministerio de Palo Paleña, ni del encargado de hilo y aguja. No, nada de eso. Estamos hablando de una persona que está en el círculo más pequeño que pueden tener los funcionarios del presidente Luis Abinader. Otra renuncia más de otro funcionario, otro pedimento de cese. ¿Y cuánto van? Está el caso de esta muchacha Taveras. Está el caso de esta otra joven en el Ministerio de la Juventud que también dio una novedad. Está el caso del señor Adam Peguero en Impostón. Está el caso del otro señor en INAVIE y está el caso de otros dos más por ahí en la Dirección General de Aduanas, el que fue acusado de este tema de agresión sexual. Está el caso también del señor del CEA, ¿cómo se llama?, que lo tuvimos aquí en una entrevista. ¡Wow! Leonardo Faña. Está el caso también de este otro señor que está involucrado en una serie de situaciones. Y todo eso, señores, todo eso tiene consecuencias directas para lo que es la administración en general del presidente Luis Abinader. Y el presidente Abinader, quiera o no, este próximo 16 de agosto debe de remeniar la mata. El presidente Abinader debe de remeniar la mata, porque esos funcionarios, dando este tipo de novedad y con todo este tipo de situaciones que se generan en torno a ellos, situaciones negativas, no están ayudando en nada y para nada el gobierno del presidente Luis Abinader. Lo que sí es que este tema del caso Medusa, esta ligación que puede tener este hijo de Lisandro Macarrulla con este tema del caso Medusa, y quien es uno de los acusados de formar parte de este supuesto entramado, ha complicado aún mucho más la situación para distintas personas que son parte fundamental del actual gobierno y del gobierno pasado, señores. Vámonos a una pausa, al regreso volvemos con más, porque hoy sí, hoy tenemos muchas informaciones aquí en Noticias CTV y mucho más. Cónchole, ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué plan es que tú tienes? Pila de data prepago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa, más data que lo... En todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data, Win! ¡Y a mí! ¡Y a mí!
El IDOPRIL reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo, porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado, garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Agricultura. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Llegó la fibra, llegó, la fibra. Llegó el Nitronet, el internet de Win, que acelera de una vez. Planes de 12, 24 y 36, siente la libertad de jugar y aprender. Internet que rinde para la familia entera, solicita los prepagos, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea, goza, goza todo el mundo, desde el niño hasta la abuela. Y vibra en la sala, en el cuarto, donde quiera, con la fibra de Win se acabó la frisadera. Solicita Nitronet, la fibra de Win. Win, conecta tu vida. Señores, continuamos con más de Noticias CTV y mucho más en este jueves, ¿no? Recordarles que nos sigan a través de nuestras cuentas de redes sociales, @CTVRD. Nosotros estamos en vivo justo ahora mismo. Esos son todos los canales por donde nosotros justo en este momento estamos en vivo y que usted no se puede perder. Así que atento ahí, atentos, muy atentos a todo lo que está pasando. Y que tengan ustedes ahí pendiente seguirnos en las redes sociales. A mí, de manera personal,
Usted puede seguirme como @martinseverino03, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, y en todas las plataformas de redes sociales. Nosotros, pues ahí oportunamente le damos respuesta a todos y a cada uno de sus mensajes y de sus inquietudes. Gracias por confiar en nosotros y por seguirnos cada día. Miren, señores, yo les hablé que le iba a presentar un tema delicado, porque esto no lo podemos dejar pasar por alto. Esto no lo podemos dejar pasar por alto. Y hay una situación que se está dando en este país y yo creo que las autoridades deben ahora, con más empeño, con mucho más empeño, empezar a realizar las cosas. Yo le voy a pedir al señor director que ponga el video antes de yo empezar a hablar de todo esto, para que, como yo siempre les digo a todos ustedes, ustedes en sus casas hagan su opinión, hagan su análisis y creen sus propios pensamientos. Señor director, ponga el video, por favor, de la agresión de un gran número de haitianos a un dominicano que se encontraba en una caseta en Casa de Campo. Dele audio, señor director, dele audio. Cuatro en Casa de Campo, dele rápido. K4, dele rápido. Vamos a matar a ese muchacho ahí. Ese muchacho, que hagan algo. En K4, aquí un pleito grandísimo ahí con los haitianos. Casa de Campo, de Casa de Campo. Sí, aquí en La Romana. Ay, Dios, lo van a matar. Ay, Dios, corran, corran, lo van a matar. Ay, Dios, lo van a matar. Sí, sí, K4, sí. Casa de Campo, dele rápido, lo van a matar, mira, los haitianos. Lo están apedreando al muchacho, lo están apedreando. Ya logró salir, gracias a Dios. ¿Perdón? Logró salir, gracias a Dios. Que lo están apedreando, joven, no está herido, pero lo están apedreando. Ya, lo van a matar, sí. Ay, Dios mío. Sí, por favor. Toda esa, es todo el que usted puede ver ahí es haitiano. Todo el que usted ve ahí es haitiano. El que está ahí tirando piedra es haitiano. Aparentemente, ahí hay una caravana grandísima. Esta información todavía no ha salido a reducir con exactitud qué fue lo que pasó. Pero todo el que está ahí es haitiano. Miren cómo ese señor vestido de azul, que aparentemente es un seguridad, intenta pues detener a estas personas, y miren cómo agresivamente le lanzan muchas más piedras a la persona que está ahí en la caseta. Mírenlo ahí con el pantalón como medio crema y un poloche naranja. Esta situación no se puede seguir repitiendo y las autoridades no pueden dejar que estos haitianos sigan haciendo de las suyas en nuestro país y actuando como que si aquí no hubiera ley, como que si aquí no hubiera normas que respetar, y nada de eso se puede seguir permitiendo. Miren la gran cantidad de indocumentados que hay ahí, que ustedes saben que para allá, para la parte este del país, donde construyen estos grandes hoteles, trabajan un gran número de ciudadanos haitianos. Esto no lo podemos permitir. Y esto es una semejanza a lo que sucedió en la ciudad Juan Bosch. Un gran número de haitianos atacando a la Policía Nacional. Y miren lo que sucede aquí. Miren lo que sucede aquí. Y esas son acciones que no se pueden seguir permitiendo. No se pueden seguir permitiendo. Las autoridades de migración están haciendo un excelente trabajo. Un excelente trabajo. Incluso en el día de ayer en Bávaro, un total de 400 haitianos fueron detenidos en operaciones que se realizaron ayer. Bávaro, la misma parte este del país. Entonces, señores, yo no quiero llegar a pensar que las autoridades se van a hacer de la vista gorda con relación a todo esto y no van a empezar a detener estas situaciones que se están propagando. Porque miren la gran cantidad de haitianos que hay ahí. Miren la gran cantidad de haitianos que había en Ciudad Juan Bosch. Miren la gran cantidad de haitianos que viven en distintos puntos del país. ¿Y si todos esos haitianos un día le da para revoltearse? ¿Qué tan real es aquella o son aquellos comentarios de que nos están invadiendo pasivamente? Señores, vamos a actuar como se debe de actuar. Y vamos a tratar de solucionar las cosas
con el tiempo que se deben de solucionar, vamos a actuar de la manera que se debe de actuar y vamos a dejarnos de pendejadas, vamos a dejarnos de pendejadas y hacer las cosas que hay que hacer, porque de lo contrario, nos vamos a quedar sin país. Nosotros que nos creemos dueños de estos 48,000 kilómetros cuadrados, más de 48,000 kilómetros cuadrados, nos vamos a quedar sin país. Nos vamos a quedar sin país. Atención migración, atención Policía Nacional, atención Embajada Dominicana. Nos vamos a quedar sin país. Y cualquier día de esto, estos indocumentados nacionales haitianos que están aquí van a creer que esto es suyo y van a empezar a atacar instituciones importantes. Entonces yo no quiero que se empiece a hablar de seguridad, de nacionalidad, cuando vayan y ataquen el palacio, cuando vayan y ataquen la embajada. Yo no quiero que se venga a hablar de eso y se venga a tratar de detener eso cuando las cosas estén por ahí, porque queremos poner el candado después que nos roban. Después que nos roban, queremos poner el candado y todo está bien y todo está tranquilo hasta que las cosas llegan a las puertas de los responsables, como lamentablemente fue el caso del fallecido y asesinado ministro Orlando Jorge Mera, quien fue víctima de la misma violencia, de la misma situaciones que hay en la República Dominicana, a manos de un propio amigo. Cambiando de tema y en otra información, el Ministerio de Salud Pública confirmó en el día de ayer pues el caso sospechoso de viruela del mono en un joven dominicano que venía procedente desde los Estados Unidos. Conversábamos y hablábamos acerca en el día de ayer de lo que podría ser todo esto de la viruela del mono. No se me asusten. Para usted ser infectado con la viruela del mono, usted debe de estar en contacto con esa persona, con una persona que esté afectada de todo esto. Ya las autoridades avisaron allá a los Estados Unidos en la CDC. Entiendo que se deben de empezar a hacer en los aeropuertos otra vez este tipo de prueba, especialmente a las personas que vienen de Estados Unidos, de Europa, donde ya se ha confirmado la presencia de la viruela del simio o la viruela del mono, para tratar de evitar todo esto. Según las informaciones científicas y médicas en relación a todo esto, las personas que hayan sido vacunadas contra la viruela, ¿no?, la viruela tradicional, la viruela común, pues pueden estar protegidos o están protegidos en un 85% con todo lo que tiene que ver este tema. Así que no crean que con este caso de la viruela del mono va a pasar igual que el COVID. ¡Ay, que llegó el COVID! Que No. Nada de esto. En la nota dice que tiene 11 días con la enfermedad este joven, que no se reveló su nombre y que bien, se encuentra aislado en el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara. Llamó a la población el mismo ministro Daniel Rivera, quien en rueda de prensa en el día de ayer ofrecía los detalles acerca de este caso, a la tranquilidad, y explicó que no hay peligro de contagio aéreo como sucede con el COVID-19. Aseguró que la viruela del mono se transmite por contacto directo con la secreción de la persona infectada, y lo que fue esta rueda de prensa, el viceministro de Salud Colectiva, el doctor Eladio Pérez, explicó que la población no debe de alarmarse por esta sospecha o por esta confirmación de un caso de viruela del mono, ya que esta persona se mantiene vigilada. Los viajeros deben de ser responsables. Si usted siente síntomas que son parte, ¿no?, de los comunes en este tipo de casos de la viruela del mono, usted debe de confirmárselo a las autoridades inmediatamente usted llegue a territorio nacional. No se quede callado ni exponga a otros dominicanos, sea responsable y diga: yo me siento esto y esto y no entiendo que puedo estar afectado o tuve contacto con una persona que tiene la viruela del mono. En otro caso, en otro tema, pasando la página, porque como les dije, son muchas informaciones. Un caso extraño, un caso raro. En el día de ayer fue apresada para investigación una joven que supuestamente fue asaltada
por un total de 4 delincuentes en su hogar y que ella asesinó a uno de ellos al momento de que éste se retiraba al darle una cuchillada. Un caso bastante extraño. Vamos a escuchar qué dice esta joven en relación a su apresamiento y que contó todo lo que pasó. Escuchemos. A la orilla del río, en Santo Domingo Este. No, ese es su amigo Manuel Jiménez, señor director. Esa es la joven. Un relajo. Yo le dejé relajo porque pensé que era un amigo mío, pero realmente él me dijo, no, no es un relajo, camina, ven. Con alma, tenían alma. Me dijo, no, camina, ven, que todo es un atraco, cállate para no matarte aquí mismo. Que si yo, que ahí entramos. Cuando entramos, la niña me atacó, está en el mueble. Y hay dos hombres. Y él me dijo, te voy a chancear por tu hija. Me dijo, toma tu teléfono. Al salir de la casa, los primeros tres se habían ido adelante. Al salir de la casa, yo agarré la puerta y le tiré y ahí mismo la cerré. Cuando yo le tiré, él me puyó en el brazo. Y yo le dije, Ramón, yo lo puyé. Él me dijo, no, tú no lo puyaste porque el cuchillo no tiene sangre. Y yo, sí, Ramón, yo le di. Pero yo no sabía que le había dado tan fuerte o algo, no sé. Y ahora mire el problema. Repíteme tu nombre. Clara Inés. Él me dijo, te voy a chancear por tu... Ahí está el caso de esta joven, señores. Un caso bastante extraño. Lo que sí es que ella... se manifiesta un poco asustada por toda esta situación que le aconteció, ¿no?, en el día de ayer. Y vamos a ver qué determinan las autoridades con relación a todo eso. De momento nosotros nos vamos a una pausa aquí en Noticias ITV y mucho más. Al regreso volvemos con más informaciones que usted debe de conocer en la mañana de este jueves. Solicítalo prepago, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Goza todo el mundo, desde el niño hasta la abuela. Y vibra en la sala, en el cuarto, donde quiera. Con la fibra de Win se acabó la frisadera. Tengo la fibra, tengo el nitronet. El internet de Win, que acelera de una vez. 809-203-000, solicita nitronet. La fibra de Win, Win, conecta tu vida. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao, siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Seguimos adelante, porque la mejor manera de protegernos es el diagnóstico seguro. Con nuestras pruebas rápidas, antígenos y PCR, el Hospital Metropolitano de Santiago está a la vanguardia con la mejor tecnología de detección. En esta nueva realidad, en el HOMS agilizamos la entrega de resultados para que nuestra sociedad no se detenga. Nuestro equipo profesional trabaja de manera integral y eficiente hoy que necesitamos comprobar nuestro estado de salud de manera constante. Recuerda que estamos a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao. Para más información, síguenos en las redes sociales como Hospital HOMS o solicita tus pruebas al 809-258-8053. HOMS, Hospital Seguro para todos. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste... ¡Cónchole! Ahora solo me queda chatía. Thank you.
pila de data por pago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Pa' que lo sepa. Más data que lo... En todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data Win! ¡Y a mí! ¡Y a mí! Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Señores, continuamos con más de Noticias CTV y mucho más ya en el tercer bloque del día de hoy, la parte final, ¿no? Y muchas informaciones antes de despedir y importante decirles que el Partido Oficialista, el Partido Revolucionario Moderno en el día de ayer, pues nombró a un nuevo delegado político ante la Junta Central Electoral. Se trata de Sigmund Freud, quien será y quien es el encargado de las alianzas público-privadas del gobierno, ¿no? En lo adelante será la persona que estará al frente de lo que es la delegación por el PRM ante la Junta Central Electoral. Se recuerda que esta posición pues la desarrollaba el encargado, quien estaba al frente de todo esto, era el fallecido Orlando Jorge Mera, que lamentablemente ya hace un mes que de su horrendo asesinato en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente. Pero lo que sí es que la Junta Central Electoral estuvo en el día de ayer desarrollando todas estas actividades, y tenemos también ahí al señor Olivares y a Sigmund Freud dando detalles y hablando de lo que será la participación de ellos como delegados y de todo lo que piensa el Partido Oficialista. Vámonos con todo eso, señor director, para que nuestros televidentes estén al tanto de lo que ocurrió en el día de ayer ahí. Va a apoyar todo lo que implique que esa reforma se haga lo más pronto posible para corregir falencias y algunas deficiencias que, producto de la improvisación, de la velocidad con la que al final se aprobaron las dos leyes. Pero todavía nosotros como organización no se ha tomado una decisión. Tenemos que todavía explorar un poco en ese sentido. Lo que el partido sigue está siempre en la mejor disposición de colaborar con la Junta. Pero todavía nosotros como organización no se ha tomado. Sucedió tras el cierre de los debates en la mesa temática para la reforma de lo que son las leyes del partido y demás, así como también allí se resaltó que el Partido Revolucionario Moderno instó al Congreso a acelerar la aprobación de las modificaciones de las leyes electorales con mira a la realización de los comicios electorales 2020. Miren, se presentó en el día de ayer
el informe favorable de la comisión que tenía ya más de un año estudiando la ley de extinción de dominio. El PLD se fue en contra. El señor Iván Lorenzo ofreció un discurso en el que hablaba acerca de todas estas situaciones y de lo demás, y se habló un poco de todo eso ahí. Lo que sí es que el senador por Samaná, Pedro Catrain, dijo o pidió que esta ley sea discutida en la próxima sesión que tendrá el Senado de la República, y vamos a ver qué sucederá cuando los senadores vuelvan a reunirse. En la otra ala de lo que es el Congreso Nacional, los diputados retiraron de lo que es su agenda el proyecto de ley de ciberdelincuencia. Ustedes recuerdan que esto sucedió por orden del presidente Luis Abinader, quien fue el mismo ejecutivo que sometió este proyecto ante la Cámara Baja. Pues entonces ahora, cuando se creó la comisión para estudiar lo que son estas leyes, esta ley de ciberseguridad, de libre expresión y de la misma denominada ley Mordaza, pues todo eso se retiró para que esta comisión evalúe y estudie a fondo todo esto. El amigo del señor director, en otro tema, el señor Manuel Jiménez, estuvo el alcalde de Santo Domingo Este, es pana full del señor director, estuvo en el día de ayer en una actividad con la cual, bueno, el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste se quiere poner los guantes con el señor director. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este y algunas organizaciones, pues, crearon un programa de funcionamiento para el manejo efectivo de los residuos sólidos que generan las comunidades asentadas en la ribera del río Sama, un afluente que está altamente contaminado a simple vista. Pero vamos a escuchar qué dijo el señor alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Toda la orilla del río en Santo Domingo Este ha sido tomada por el ayuntamiento y esas instituciones para asegurar que la limpieza no solo se vea arriba, que ya es bastante mejor el sistema de recogida de basura en toda la ciudad. Ahí están, señores. Ojalá y se pueda, pues, recuperar y dar limpieza al río Sama. Yo creo que eso es falta de voluntad política. Cierto que ahí hay comunidades, hay barriadas, pero ustedes saben lo bello y lo hermoso que sería tener un río que le dé la vuelta prácticamente a toda la ciudad limpio y sano. Eso sería algo sumamente hermoso, pero todavía no hemos llegado a ese nivel de organización. En palabras se ve muy lindo, bastante hermoso, pero en hechos ni hablar, nadie está en eso. De esta manera llegamos al final por hoy de Noticias CTV y mucho más. Agradecidos y complacidos de que nos hayan acompañado a lo largo de toda esta hora. La cita es mañana a las 7 de la mañana para que nueva vez nos volvamos a reencontrar en Noticias CTV y mucho más. De parte de todo el equipo, muy buenos días.